Enoc Hernández Cruz, coordinador general del gabinete de Manuel Velasco, informó que el helicóptero donde viajaba el gobernador de Chiapas tuvo un aterrizaje de emergencia debido a una falla técnica. La aeronave B-12 con matrícula 90TGZ reportó pérdida de aceite hidráulico, por lo que el piloto descendió en una zona aún no precisada. El switch de presión el que presentó una falla eléctrica del sistema hidráulico, lo que impidió continuar la operación del helicóptero, precisó Enoc Hernández en una publicación de Facebook. Velasco se encontraba en un gira de trabajo por los municipios de Simojovel y Pueblo Nuevo. Tras esta situación, el gobernador y su equipo con quienes viajaba se encuentran bien.